¡Sáqueme toda esta vaina! ¡Sáqueme esto! Señoras y señores, es costumbre ya en nuestro programa traer talentos colombianos. Y recibamos al mejor, al the best, mejor basquetbolista colombiano en el mundo. El mejor basquetbolista colombiano, un honor, un orgullo. Literalmente vamos por lo alto porque recibamos a Gran Brian Angola. Véame eso, te matan a ti. ¿Cómo está? Por aquí, siga. ¡Brian! Siga por aquí. Aquí, parcero. Man, usted, un honor, un gusto tenerlo aquí. Un programa de altura vamos a hacer nosotros. Mucho calor por allá arriba, ¿todo bien? No, todo bien, todo bien. Todo bien. Todo tranquilo. ¿Sos de Casanare? Soy de Villanueva, Casanare. Nací. ¿De Villanueva, Casanare? Sí, señor. Claro, tierra famosa por los basquetbolistas. Es como una persona de Casanare. Es Tiago Saoy. ¿Cómo una persona de Casanare llega a ser basquetbolista? ¿Cómo fue ese proceso? Al comienzo yo decía que el baloncesto era un deporte para las mujeres cuando tenía 8 o 9 años. Decías, claro, eso es para viejas, eso no aguanta. Para mí no. Entonces, la primera vez fue a entrenar y no me gustó, entonces me fui para mi casa. Y como a la semana volví a entrenar y ya mis papás me explicaron bien qué tenía que hacer y todo eso, entonces ahí ya empezó a comer al más grande, entonces metí las canastas más fácil, entonces todo el mundo, Brian, entonces ya me gustó un poco más. Vamos a devolvernos a tu tierna infancia, ¿cierto? Cuando eras, aquí tenemos a ver si eso es tu tierna infancia o no. Tenemos esta foto. ¿Sí recuerdas cuando te disfrazaste? Sí, sí, claro. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía como 11, 10 años. A ver, yo entiendo. No jugabas basquetbol porque era para mujeres, pero te disfrazabas de Barney. Hay algo no casa, pastor. No, pero el Barney. El disfraz de Barney. A ver, él va a aclarar. Voy a aclarar porque el disfraz de Barney, en ese tiempo yo me quería comprar un balón de fútbol. Entonces había un trabajo que el que se disfrazara de Barney le pagaban 20 mil pesos la hora. Entonces yo dije, ya es otro cuero. Nadie me va a ver. Ahora sí me entiendo. Ya. Ya uno le dice que si nos van a pagar, claro. Me he visto de Sailor Moon, María. Sí, ya hoy en día queda como Godzilla si se pone esa vaina ya más grande. ¿Cuántos hermanos tenés tú, hablando de hermanos? Yo tengo 3 hermanos. 2 hermanitas pequeñas, Michelle y Carol, y un hermano mayor, John Freddy Angola. ¡Galos ahí, la familia! Bueno, Pep, hablando de hermanos, que las relaciones familiares son bonitas, ¿los querés mucho? Sí, claro, bastante, son mi vida. ¿Cuál fue la que dejaste caer? Desde los hombros tuyos. Fue una vaina, pues, eso es bungee jumping, pues. No, pero fue sin culpa, ¿no? Ah, pues sí, fue sin culpa, pues estaba, es que nadie era, dijo que... Era Michelle, íbamos caminando, entonces yo me la puse en los hombros y había un charco, pero abajo del charco estaba liso. Y quedé con los pies hacia arriba y ella cayó. ¿Para atrás? Sí. Claro, por ponerse pegajosa ahí. Sí, ya fue culpa de ella, yo le dije. Vamos con una sesión que se llama Mis Favoritos. ¿Qué significan para ti estos zapatos? Estos zapatos los tenía puestos mi papá cuando falleció. Entonces, pues es como algo muy importante para mí, porque yo se los regalé. Y casi no se los quitaba. Estos fueron los zapatos con los que mi papá tenía puestos cuando me dijo por primera y última vez que me amaba. Entonces, pues, yo creo que son los zapatos más importantes que tengo en mi vida. Hombre, esos zapatos entonces te dan fuerza, te dan energía, te dan alma para seguir luchando. Y por eso, pues, asumiste ese rol de papá por esa circunstancia. Sí, señor. Así que un aplauso para este señor y para ese... ¡Pantero!